Buenas a todos, bueno, después de subir ya la previa del, del Real Madrid contra el, eh, contra el Bayern de Múnich, que juegan mañana, sí que quiero hacer un pequeño, bueno, una pequeña reflexión, un pequeño análisis del partido que tenemos nosotros esta noche, ¿no? En cinco o seis horas contra, contra el Valencia. Jugamos en casa, eh, llueve en Barcelona, hará mmm, frío, bueno. Eh, Solo, solo está en juego la segunda posición, así que miedo me da. Miedo me da eh, el estado del de campo hoy. Sinceramente, creo que hoy va a ir bastante poca gente. Eh, bastante poca gente al campo. Y eso, pues, obviamente. Nos puede perjudicar. Este partido puede parecer intrascendente. Este partido puede parecer que no importa nada. Pero como os dije, bueno, hace, hace un par de días, que siga Xavi eh, hace que estos partidos cobren una importancia fundamental que si no siguiera y, y llegara otro entrenador, seguramente no la tendría tanto. Cobra, cobra especial importancia porque es importante que el equipo acabe bien. Es importante que eh, el equipo siga dando la cara por el entrenador del próximo Año, todo lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada se va a tener en cuenta de, de cara, en este caso, a fichajes, a ventas, a estados de forma, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por eso mismo el equipo hoy tiene que dar la cara, porque el equipo se juega mucho. Quedar segundo o quedar tercero, ya de por sí es algo, ya simplemente por, por prestigio, simplemente por orgullo, simplemente por ser el Barça, debería ser completamente innegociable, ¿vale? Debería ser completamente innegociable eh, quedar segundo. Ir a la Supercopa de España y ganar los 6 millones de euros que se ganan, obviamente también es, es un. Es un aliciente. Pero lo que es eh, para mí. Más importante y lo que sí que creo que, que no había tocado en ningún vídeo es que, claro, los aficionados queremos quedar segundos, eh, nos parece importante. Queremos que el equipo acabe dignamente. Queremos que estos seis partidos eh, no, sea, no sea una debacle. Y no veamos. No veamos jugadores eh, pensando ya en la Eurocopa. Jugadores cabizbajos. Y no veamos, en este caso, eh, a un Xavi, que sabemos que va a continuar, que no. Que nos, que no Tenga los, los, los cojones, ¿no? Que no sepa reaccionar ante, ante, ante estas situaciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque, claro, cuando Xavi, en sala de prensa, eh, en vez de pensar a lo grande y decir no, no, somos el Barça, claro que tenemos que quedar segundo. Claro que tenemos que ir a, a, la, a la Supercopa de a la Supercopa de España, que es lo, que, lo mínimo que merece, que merece este club. No, te dice que el objetivo de mínimos es la Champions. Claro, cuando tu entrenador en un partido contra el Valencia, en tu casa, que tienes 20 veces mejor plantilla, lo que te dice es que el objetivo es la Champions, es para temblar, sinceramente, es para temblar esa, esa falta de. esa falta de ambición, ¿no? Creo que es, creo que es bastante significativa, pero no pasa nada. No pasa nada, Xavi en Rueda. Luego en el campo hay veces que, que hace cosas que están bien. Hay, hay, en, en el último mes y medio creo que ha hecho cosas que están bien, como poner ahí a Cubarsí y mantenerlo, que no todo el mundo lo hubiera hecho, como inventarse el, el Christensen pivote que mejoró muchísimo al equipo. Eh, ha hecho cosas de entrenador en este, en este último mes, mes y medio, dos meses, pero no puede ser que en, 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 en la siguiente rueda de prensa. Cuando ya, estás, cuando ya estás sin opciones de la liga, pero, pero el aficionado quiere seguir peleando, el aficionado quiere, quiere quedar segundo por, por orgullo, por, por, por todo, porque somos el Barça, salga tu entrenador y diga esto. Por lo tanto, desde aquí eh, es importante. Claro que es importante el partido, claro que no se puede fallar. Contra un rival como el Valencia. Porque hay que quedar segundo y porque el siguiente partido es contra el Girona. Y jugamos en el campo del Girona. El Girona ahora mismo está un punto por encima de nosotros. El Girona va. El Girona va. segundo. Eh, a un punto por encima nuestro. Si, si nosotros ganamos hoy, nos ponemos dos puntos por encima. Si en la siguiente jornada, que es cuando más hay que apretar, el Barça gana, ya está. Ya está. Estamos, estaríamos a 5 puntos con 12 en juego estaría prácticamente hecho el trabajo una vez el trabajo esté hecho y ya seamos segundos matemáticamente si las últimas dos jornadas el equipo se relaja y el equipo no... no... nadie va a decir nada nadie va a decir nada pero es que Xavi en estos partidos también va a ser puntuado, Xavi en estos partidos también va a ser señalado estos partidos también importan para Xavi porque importa de cara a la siguiente temporada Así que, por favor, den la cara. Jueguen como han estado jugando el último mes y medio, exceptuando ¿no? los dos partidos más importantes de la temporada. Ganemos, acabemos segundos. Eh, acabemos con tranquilidad, con un poquito de. con un poquito de ilusión, porque es el equipo el que tiene que. ...que darle la ilusión al aficionado y no al revés... ...los aficionados nos tenemos que ilusionar por lo que vemos en el campo... ...y a veces parece que tenga que ser al revés... ...que, que los aficionados tengamos que ilusionar a los jugadores... ...y no es así, ¿vale? Para la mayoría de aficionados... ...este partido es importante... ...para la mayoría de aficionados es importante quedar segundos... ...así que... Claro, ...confío, eh, creo que el Barça va a ganar, también os digo... ...creo que tenemos, como he dicho, mucho mejor equipo que el Valencia jugando en casa... No me espero otra cosa que no sea una victoria, así que venga, vamos a vamos con ese lunes y vamos con ese partido a las 9. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.